amigas y amigos de Voces Universitarias. Esta noche vamos a cambiar un poco nuestro temario en el que generalmente hablamos de ciencia, hablamos de los eventos más importantes que ocurren en el terreno académico aquí en nuestra universidad. Pero esta noche tenemos como invitados nuevamente a tres figuras que usted ya conoce, bueno, a dos ya conoce. Hoy José Luis también hace su entrada aquí, José Luis Cobo. Ellos son tres figuras que va a identificar fácilmente porque hablan de ajedrez, son ajedrecistas, son figuras que además han llevado éxito de Quintana Roo a otras partes del país y también han traído sus propios éxitos a nuestra universidad. Bienvenidos, bienvenida aquí a este programa, a su programa. Y bueno, José Luis Cobo es una nueva persona, un nuevo ajedrecista que está con nosotros aquí en este programa. Bienvenido. Chadani Lazo es campeona también de ajedrez, ha estado con nosotros. Ella estudia Derecho en nuestra universidad. Y el maestro Ricardo Romero. Buenas noches. Que ha estado también con nosotros. Y bueno, pues... Buenas noches. De verdad que qué bueno que nos vuelven a acompañar porque este tema lo tenemos, ya habíamos hecho el compromiso de que lo tenemos que seguir promoviendo. En particular, no lo digo solamente por la población y por la universidad en general, lo digo porque es una de las actividades que en el mundo están creciendo. Es una de las actividades que la sociedad mundial, para hablarlo en términos contemporáneos, ya no podemos hablar solamente de México o de América, ahora hablamos del mundo. Es una de las actividades que más ha crecido y que incluso en los programas de estudios se empiezan a incorporar como materias obligatorias. Es el caso particularmente de los países asiáticos. Maestro Romero, ¿eso podrá ocurrir algún día? ¿Es deseable que ocurra eso aquí en México, aquí en particular en Quintana Roo, que tengamos ajedrez como una de las materias obligatorias, digamos, de algunos programas de estudios? La Federación Mexicana de Ajedrez ha intentado invitar a la SEP a que se sume el ajedrez como parte de actividades deportivas y culturales. El ajedrez tiene la ventaja que aunque parece un juego de mesa, en realidad es un deporte, es arte y es ciencia. La federación ha mandado varias propuestas, no se ha podido aterrizar. En Europa, como dice usted, sí hay la FEDA, la Federación Española de Ajedrez, tiene un programa y por eso ha ganado bastante terreno en los últimos años. España ahorita es un país muy importante en el ajedrez mundial. Hay un dato que usted acaba de decir que es muy importante que ampliemos. El ajedrez es arte, juego y ciencia. El ajedrez ¿Por qué lo podemos caracterizar así? ¿Nos puede hablar un poquito más? El ajedrez es ciencia porque en teoría, si jugáramos una partida de ajedrez exactamente como se debe, la victoria estaría garantizada. Lamentablemente, allá es donde entra nuestro cerebro. Comienza la parte de crear. Parte de crear, creas una hipótesis, te hace llevarlo a la parte práctica, teoría, etcétera, etcétera. Es un arte porque los finales, cuando estás jugando los últimos movimientos del ajedrez, han sido para muchas personas algo hermoso ver cómo se hace el remate llamado jaque mate. De hecho, en el ajedrez se llaman mates artísticos. Y es un deporte porque las personas que han competido a un nivel elevado, e incluso los niños cuando están compitiendo por primera vez, la parte del corazón del ser humano, comienza a tener un poco más de movimiento, como si estuvieras corriendo. Luego, cuando va el juego subiendo de fuerza, va aumentando la adrenalina y sientes sensaciones que realmente solo los deportistas de alto rendimiento pueden sentir. Claro, yo creo que esas
imágenes que usted nos está comentando y que estamos seguramente muchos televidentes estarán pensando o estarán recordando, lo estarán haciendo quizás con algunas imágenes que fueron famosas cuando el ajedrez se puso en boga por allá de los años 70, cuando el ajedrez se hace más visual, más conocido, porque la televisión entra en juego y porque los rusos particularmente entran también como grandes promotores del ajedrez. ¿Serán solamente los rusos, los españoles, que acaba usted de mencionar, los principales jugadores y promotores del ajedrez en el mundo, o hay otras naciones, estoy pensando por ejemplo en los árabes, ¿no?, que quizás sean el pueblo que crea este juego, deporte, arte? El India es el que crea el deporte hace muchos años. Cuenta la historia que era un príncipe muy déspota, y uno de sus consejeros inventó el juego para demostrarle que un rey no es nadie si no tiene a sus súbditos, a sus castillos para que lo protejan, que en esa época no eran castillos. Se le dominaban elefantes, fortalezas, claro. Eran unos elefantes. El juego es hindú, comienza en la India, y su nombre original es Chaturanga o Chaturanga. Chaturanga. Esa palabra todavía se emplea a veces para hacer alguna referencia sobre este juego. Sí, en realidad el juego en el 70 agarra máximo porque se suponía que había un pleito entre Estados Unidos y Rusia. Y Rusia, y era una forma de... Y el ajedrez, ¿no? El ajedrez que siempre ha denominado como un juego de superioridad estratégica táctica, sí. Captó la atención con Bobby Fischer y contra Spassky. Claro, de hecho, no lo puedo negar y me emociona decirlo, porque en el campo en el que yo desenvuelvo mi papel profesional, el campo político, siempre se dice que quien tiene el mejor tablero es el que puede ganar una estrategia, una contienda, por ejemplo, una contienda electoral, una contienda a veces de ideas, de formas en las que un proyecto debe caminar y se quiere apostar a que ese es el mejor. Y se dice el tablero, y el tablero de mando, y el tablero... Cuando decimos esa palabra, el tablero de mando, el tablero estratégico, el tablero de control, estamos hablando imaginariamente en el ajedrez. Como dice usted, el ajedrez también se puede llevar al campo de la vida. Nosotros día con día tomamos decisiones, sacrificamos algunas cosas por otras. A veces nos va bien, a veces nos va mal. La ventaja en el juego de ajedrez es que si fallas, siempre va a haber una partida al otro día que puedas jugar. Claro, claro. Y eso es lo que hace que la adrenalina y la expectativa permanezca. Así es. Ya, Dani, esta parte del ajedrez como un arte, como una ciencia, ¿cuánto ha influido en tu desenvolvimiento personal? Lo digo particularmente para toda la forma de vida organizada que llevas, a veces tus proyectos de vida, de futuro, seguramente están mejor calculados que el de muchas personas que todavía creen en el destino, o que creen que va a ocurrir algo más allá de su propia voluntad para triunfar. Yo creo que tú ya tienes un triunfo, una serie de triunfos desde el momento en el que estás jugando ajedrez, pero seguramente esto influye más allá del propio juego, del arte con el que practicas ajedrez. ¿Cómo ha influido el ajedrez en tu vida? En muchos sentidos, llevo más de 10 años jugando ajedrez prácticamente, y puedo decir que influye demasiado el ajedrez en mi vida. Tal vez me ayude a crear proyectos a largo y a corto plazo en mi carrera profesional o en mi vida personal también. Tiene mucho que ver, mucho sentido. Nos ayuda a generar esas estrategias y planes que a veces no se pueden lograr como uno quisiera al 100%, pero nos permite llegar a ese 80, un 90 y ver resultados al poco tiempo.
Sí, a veces claro. Nosotros planeamos y queremos alcanzar un objetivo y a veces no se logra por completo, pero nos da muchas ventajas y nos abre muchas puertas en ese aspecto. Recuérdanos cuáles son los premios que has ganado y si recientemente has incursionado todavía en más, porque nos habías hecho o yo te había hecho una propuesta de que habláramos de otros premios que vinieran en el camino cuando hicimos una entrevista a unos 8 meses. Cierto. Sí, desde que sucedió hace 8 meses la Olimpiada de Universidades de Ajedrez, regresando, seguimos trabajando con el profesor Romero, seguimos entrenando porque sabíamos que no ahí queda, tenemos que seguir con el ajedrez, seguir preparándonos para dar más resultados al municipio y al estado, ¿no? Porque también representamos ya al estado a nivel nacional. Tengo 3 medallas nacionales, una es de la universidad, es la primera que obtengo, y las otras 2 son de las olimpiadas porque estuve en el deporte, ¿no? Incursionando en el deporte, y esos son mis mayores logros en cuanto al ajedrez. Pero creo que han influido demasiado, ¿no? Claro. Sí. ¿Y cómo te ven tus compañeros, tus compañeras en el salón de clases cuando en derecho de pronto ven a una campeona de ajedrez? ¿Qué te dicen? ¿Qué te preguntan? ¿Se animan? ¿Quieren participar? ¿Se sorprenden? ¿Se asustan? Sí. ¿Qué ocurre? De hecho, recientemente me pasé a lo que era el turno de la tarde y conocí nuevos compañeros. En la mañana pues ya me conocían, ¿no? me apoyaron bastante cuando yo me fui en las universidades a participar, y cuando pasé a la tarde en la universidad ya me había hecho reconocimiento de los logros que ya había obtenido, y fue muy, muy emotivo cuando me preguntaron, oye, tú eres la campeona nacional, que no sé qué, y pues sí, es un logro que se ve reflejado ahí cuando te preguntan, ¿no? Y te cuestionan sobre el deporte, y pues sí, es una alegría poder compartir eso, ¿no? Porque a pesar de la carrera tienes algo que hacer y aportar, ¿no?, a la sociedad en ese aspecto. Por supuesto, sí, por supuesto. Sí. Bien, pues vamos a seguir platicando de ajedrez ahora con José Luis, pero vamos a ir a una pausa primero, porque justamente ahora es cuando tenemos un corte y vamos a dejar en la expectativa de nuestro público para que se quede y que conozcan ahora a José Luis Cobo, que también nos va a decir acerca de sus éxitos en el ajedrez. Vamos y regresamos a Voces Universitarias. Gracias por quedarse con nosotros en Voces Universitarias. Estamos platicando de ajedrez, pero también vamos a hablar ahora de atletismo. El maestro Ricardo Romero ya no está con nosotros, pero se quedan para platicar Yadani y también José Luis Cobo, que tienen datos muy importantes, especialmente de competencias de ajedrez, y se integra con nosotros Alexis Viera Clark, quien también ya lo conoce usted, ha estado con nosotros en Voces Universitarias, hablando acerca de atletismo, algo que no solamente lo emociona y lo caracteriza, sino que me imagino que es parte ya de su vida, de una vida que seguramente se va a seguir desarrollando en ese campo. Bienvenido, Alexis. Bien, pues vamos, si me permites, vamos a hablar con José Luis Cobo, quien es otro campeón de ajedrez y que pues incorpora con nosotros por primera vez aquí este programa, y quisiéramos saber cuáles han sido los éxitos que recientemente has incorporado a ese currículum pues artístico, deportivo, cultural, que significa el ajedrez. Más que nada, buenas noches. Mis éxitos más están dirigidos a puros primeros, segundos estatales. No han pasado a la otra fase, donde varios jugadores ajedrecistas, deportistas quisieran pasar. Mis logros, tengo varios logros de puros reconocimientos donde me plasman, donde, o sea, mi categoría ha llegado. O sea, tengo uno donde participé en Playa del Carmen, o sea, en Quintana Roo, aquí en el municipio de Chetumal, o sea, de Otompe, o sea, de ese municipio. Ajá. Y otros varios donde la verdad se ha sentido muy, muy agradable participar en uno y en cada uno de ellos para hacer, o sea, mi presencia en cada torneo. Más que nada, los torneos, cada torneo que he jugado, siempre me siento orgulloso en estar participando. Más que nada, no en ganar algo, sino en, o sea, en
participar en dar mis ideas, en plasmarlas en el tablero, ya que en el tablero se plasman, se ven las cosas que uno piensa en uno, o sea, lo que uno puede hacer. Si yo tengo capacidad de jugar ajedrez, igual tengo capacidades de hacer otras cosas, pero como el ajedrez es una de las metodologías más estratégicas, claro, y eso influye mucho en la vida y es muy útil. Sí, yo creo que resuelves muchos problemas, incluso de orden abstracto, cuando tú estás pensando en ajedrez, estás resolviendo una serie de temas que seguramente ahí puedes desahogar, es una catarsis seguramente el ajedrez, porque llueven ideas, seguramente hay una serie de cuestionamientos que a la hora de jugar estás desarrollando, estás incluso solucionando. Por eso hace un ratito, fuera de la imagen, estamos hablando de la, pues de la adrenalina, que mover una pieza puede implicar una cantidad de adrenalina impresionante, porque sabes que ahí puedes ganar, puedes perder o simplemente puedes engañar al rival. Le puedes crear una estratagema en donde le digas voy a jugar aquí, pero en realidad tu estrategia es otra, ¿no? Moverte en otro espacio. Por eso el ajedrez, como un ejercicio para quienes hacen, por ejemplo, teorías de guerra, teorías políticas, teorías electorales, pues es indispensable. Me parece que es una forma de empezar a prepararse mentalmente a hacer este tipo de juegos, porque finalmente algunas lenguas extranjeras señalan en el contexto de origen, en el significado, dicen que la política es un juego. Y quizás están pensando en esa estrategia que los ajedrecistas de todo el mundo lo llevan a cabo a la hora de tener un tablero, ¿no? Pienso eso porque, por lo que estás diciendo, hay toda una serie de mensajes que tú señalas que tienen que ver con tu carácter, con tu temperamento, que en ese momento se pone en juego, en otro juego, ¿no? José Luis, ¿cómo empezaste a jugar ajedrez? Bueno, ¿cuándo te llamó la atención hacer ajedrez? Como todo un jugador, cuando comienza es como que si vieras que no tiene una lógica, un chiste jugar eso, es un juego de mesa que simple vista no llama la atención, pero cuando uno toca la primera pieza del ajedrez es cuando uno va queriendo cada vez más. Si más juegas el ajedrez, más se va a influir en su vida. Yo aprendí gracias al profesor Ricardo, que de ahí vino mi aprendizaje. Eso fue en la universidad. Ajá. O sea, mi hermano, que ahora ya es un ingeniero, del profesor aprendió. Y claro, como ajedrecista, tiene que expulsar sus ideas, su forma de juego, claro, con otras personas. Claro. Y pues claro, yo fui, digamos que fui como una víctima de él, ¿no? Porque tenía que caíste practicar. Caíste en la trampa. Pues claro. Sí, sí. Tenía que practicar y pues me agarró. Digo, te vamos a enseñar ajedrez. ¿Qué estudias aquí, José Luis, en la Universidad de Quintana Roo? Bueno, actualmente estoy estudiando una licenciatura en Economía y Finanzas. Ya tienes seguramente muchas ideas que van a asustar a otros economistas, ¿no? Cuando manejes las estrategias. Espero que las manejes bien porque necesitamos avanzar mucho en el desarrollo de México, ¿no? Sí, sí. Pues felicitaciones, verdaderamente qué bueno que puedes mezclar todo esto y puedes, como dices, ¿no?, sacar todo ese potencial personal que tienes en un juego de estas características. Y hablando de juegos y hablando de ese éxtasis que nos puede llevar el deporte, Alexis, ¿cómo te ha ido? ¿Qué novedades? ¿Qué nos comentas? ¿Cómo te ha ido recientemente? Tú siempre traes medallas, traes algo novedoso aquí para comentar en Voces Universitarias. ¿Qué ha pasado recientemente? Pues empezamos otra vez a entrenar la pretemporada ahorita desde que empezaban las clases. Y pues fuimos a nuestra primera competencia, que fue en Mérida, pues con el apoyo de la universidad. Y pues ahí obtuvimos buenos resultados para hacer la primera competencia del año, donde apenas pues vienes entrenando poco a poco. ¿Cuándo fue esto? ¿En la primera semana? En diciembre. En diciembre. Okay. Sí, 3 y 14, me acuerdo. Pues ahí pues obtuve el primer lugar en 100 metros planos. Felicitaciones. Muchas gracias. Con una marca que pues la verdad me sorprendió. Una muy buena marca.
Y pues igual en los relevos de la universidad, que igual fuimos, igual hicimos muy buenas marcas. Entonces ahorita, pues, para representar la universidad en atletismo nos estamos preparando muy bien. ¿En dónde va a ser la primera competencia? ¿Dónde vas a participar este año? Pues este año, en la otra semana en Mérida, se llama el Invernal, donde ahí vienen atletas de otros estados de la misma región. Igual vamos a ir representando a la universidad y igual para... Esa competencia es para dar marcas, para estar otra vez en el ranking. Entonces, pues nos va a servir y pues esperamos otra vez el apoyo de la universidad para igual ponerla en alto. Claro. ¿Aquí solamente atletismo o van a participar otros deportes? Otras disciplinas. No, el invernal solo es de atletismo. Invernal en Mérida, Yucatán. Sí, solo es atletismo. Es el primer evento para dar marcas para cualquier competidor. Es como una especie de preparación, de muestrario de quiénes son los que se están preparando para el año en otros espacios, en otros escenarios, ¿no? Sí, porque es desde categorías chicas hasta grandes. Y pues nos sirve a la universidad para de una vez ajustar detalles que tenemos, por ejemplo en los relevos, en pruebas individuales, para afinar esos detalles y ahora sí, en la siguiente semana, que es el estatal universidad, pues otra vez conseguir los primeros lugares. ¿Qué le dirías al público, Alexis, para que pudiera incorporarse a esta disciplina en la que tú ya llevas varios premios y en donde sigues coleccionando medallas? ¿Qué dirías? ¿Cómo los invitarías a participar? Pues la verdad, tienen que tener ganas de ir. Es un deporte, o sea, muy bonito. La gente pensará que pues solo correr, o sea, ir al atletismo solo es a correr. Así es. Pero no, tienen muchos aspectos en general. Hay esa adrenalina que tienen los ajedrecistas también, ¿no? Exactamente. Se podría comparar con diferentes deportes. Pero sí, no solo es ir a correr, ¿no? Y algo que me pone muy feliz es de que cuando iba a entrenar atletismo antes con el profesor Javier de la universidad, pues veía que iban en alumnos de la UCRO que se inscribían, pero iban como dos o tres nada más. Y poco a poco que se fue a dar a conocer el atletismo, por las representaciones de la universidad, pues ahorita ahorita hay como 25 o 30 alumnos. Ah, caramba, que están yendo a entrenar. Es un número importante para nuestra universidad y desde luego para el estado. Sí, es algo bueno porque pues veo que más se están inspirando en ir a entrenar y pues es un deporte, es para la salud, para el bienestar de uno mismo. Por supuesto. Ahora que estamos hablando, este año 2014, más países del mundo se incorporan al tema de los programas contra la obesidad, todo ese tema que para el mundo pues es una amenaza verdaderamente. Y bueno, mejor para combatir esto, lo mejor que podemos hacer es deporte, justamente. Sí, hacer ejercicio. Justamente. Sí. Muy bien, gracias Alexis. Ya Dani, una invitación para nuestro público para que se incorporen a esos programas de ajedrez, en donde podrían participar, sobre todo tú que has sido una promotora e incluso en el ámbito de tu colonia y de tus compañeros de universidad. Sí. La inspiración nace, como dice Alexis, cuando ves que no se promueve tanto, no hay tanta la promoción, no hay tanta participación por parte de la ciudadanía, ¿no? Tanto de todas las edades, porque cualquier deporte se puede hacer a cualquier edad, ¿no? Entonces, eso es lo que buscamos nosotros. Yo, como en lo que vi y estuve representando a lo que es la universidad y el estado, es que no hay el deporte aquí promovido. Entonces, es buscar eso desde aquí, desde la universidad, tratar de hacer eso en todas las edades, de los menores hasta los mayores. Y eso es invitarlos a que practiquen cualquier deporte, ya sea ajedrez, atletismo o cualquier otro. Es incentivar desde niños hasta adolescentes y adultos a hacer el deporte. José Luis, ¿qué nos prometes para un próximo programa en donde vuelvas a estar con nosotros y que nos vuelvas a hablar del tema? ¿Habrá algún concurso, alguna competencia pronto en la que vayas a estar? Bueno, la verdad no les prometo nada, pero por mi parte, no eres político. No soy político. Eres todo un ajedrecista. Soy un ajedrecista con mucho orgullo. No les prometo nada, pero daré mi esfuerzo para lograr algo como un ajedrecista. ¿Cómo invitarías a tus compañeros de la universidad a participar en el ajedrez aquí en esta universidad? Bueno, ¿cómo invitaría a mis compañeros? Les invitaría que observen, que se acerquen a platicar sobre sus problemas y influir un poquito más cómo poder controlar eso mediante el juego, cómo poder desahogarse en el tablero. Así es,
cómo motivar toda esa potencialidad que muchas veces tenemos y que no sabemos cómo desahogar. A veces nuestra capacidad incluso de hablar, decir, pensar y de pronto proyectarlo en un arte, en un deporte como es el ajedrez. Muchísimas gracias a los tres. Espero que nos volvamos a ver pronto y que podamos seguir hablando acerca de el deporte, del arte, de hacer, pensar, construir y mejorar la salud de los jóvenes y, por supuesto, del público que nos ve en Voces Universitarias. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Quedamos pendientes para vernos usted y yo el próximo lunes aquí en Voces Universitarias. Seguramente vamos a tener cosas muy, muy interesantes que decir sobre la universidad, sobre la ciencia, sobre la tecnología, también sobre el deporte. Hasta pronto.